El arándano es uno de los frutales de más reciente domesticación. Este cultivo ha traspasado las fronteras de su lugar de origen en el norte de Europa, Asia y América, cultivándose en este último continente desde Canadá hasta Chile. Las exportaciones de arándano de México a Estados Unidos crecieron en un 57% interanual de enero a abril del 2021. México produce alrededor de 36.700 toneladas de arándano azul al año, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Sinaloa. El Valle del Fuerte es una de las 6 zonas estratégicas en el país para la siembra de arándano y coloca a Sinaloa en el lugar número 3 a nivel nacional con mayor producción. En Sinaloa, la cosecha de arándano genera un movimiento económico importante al brindar empleo a poco más de 13.000 jornaleros de comunidades rurales de los municipios de El Fuerte, Ahome y Guasave. Es un cultivo que ha venido a dar empleo a muchísima gente, mano de obra, requiere de mucha mano de obra y es una derrama económica, ¿no? También para el municipio, también muy importante. Por su impacto económico y por la gran demanda en el mercado, la superficie dedicada a la producción de arándano en Sinaloa ha crecido exponencialmente y es el Valle del Fuerte la región con mayor superficie establecida, alcanzando las 1.170 hectáreas establecidas. Ha venido a revolucionar un cultivo más, no una opción más para los agricultores. Se ha convertido en un cultivo ya muy, muy platicado, muy, una opción muy, muy redituable. La cosecha de arándano iniciará a partir del mes de marzo y se extenderá durante los meses de abril y parte de mayo. Se tiene la confianza de alcanzar buenos precios en el mercado debido a la excelente calidad del fruto. Carla Beltrán, Mega Noticias.